Let's rock. Hola a todos, chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin y bueno, aquí estamos con otra entrega de Hablemos de RPGs. En esta ocasión quiero traeros uno de mis títulos favoritos de PSP y sin duda uno de los mejores juegos de todo el catálogo de la misma, ¿no? De PSP. Estoy hablando, por supuesto, de este espectacular Final Fantasy VII Crisis Core. Juego que sirve de precuela, ¿no?, para la obra magna de Square, que es Final Fantasy VII. Y bueno, comentaros que este juego también forma parte de una compilación que sacó Square, que bueno, que era parte de todo el mundo, ¿no?, de todo el entorno de Final Fantasy VII. Sacaron bastante material, pero no todo lo que sacaron fue bueno. De hecho, había algunas cosas bastante cutres, como ese Dirge of Cerberus, juego protagonizado por Vincent Valentine, que es un juego de un shooter que además tenía un control bastante tosco. Bueno, ese juego lo único que se salvaba, creo recordar, eran las CGI, ¿vale? Las intro y tal, que se veían espectacular, era una maravilla. Y bueno, también tenemos ese Before Crisis, que es un juego para móviles, que bueno, tampoco es que sea nada del otro mundo, además se quedó en Japón, no salió del país. Y bueno, también tenemos Final Fantasy VII Advent Children, que es una película de animación espectacular, que la verdad es que es muy muy buena. Y por supuesto, este Crisis Core, ¿no?, que es el juego que nos ocupa hoy, que vamos a intentar hablar un poquito sobre esta gran joya. Bueno, Crisis Core nos pone el papel de Zack, mejor amigo, digamos, de Cloud Strife, protagonista indiscutible de Final Fantasy VII. Y bueno, con este juego pasa una cosa, y es que, todo el que haya jugado a Final Fantasy VII, cuando compró Crisis Core, ya sabía lo que se iba a encontrar, ¿no? Ya sabía lo que iba a pasar en el final del juego, todo el que haya jugado a Final Fantasy VII. Pero es que aquí te lo cuentan de una forma, ¿vale? Y de una manera, el ending de este juego, todo el que haya jugado a Final Fantasy VII sabe perfectamente cómo acaba la historia, ¿no?, de Zack. Pero es que verlo en este juego, en este Crisis Core, es que es impagable, ¿vale? Yo lo digo sinceramente, y no me importa reconocerlo. Yo lloré, lloré como una magdalena, ¿vale?, con el final de este impresionante título. Y aún sabiendo, ¿no?, lo que me lo esperaba, vaya. Pero es que no lo pude evitar, porque te ponen una música, una CGI impresionante, ¿vale? Impresionante. No quiero hacer spoiler ni nada de lo que pasa para el que no lo haya jugado, pero ya os digo que preparéis un buen paquete de Kleenex, de pañuelos para todo lo que vais a encontrar en este Crisis Core. Tenemos un sistema de combate que mezcla turnos con tiempo real, ¿vale? Tenemos la típica transición, ¿no?, de los combates. No es que vayamos por el escenario y bueno, nos enfrentemos a los enemigos tal cual, ¿no?, como una Alundra o como un Legend of Zelda. Aquí tenemos un pequeño parón, ¿vale?, una transición, un pequeño parón, no tan grande como lo de Final Fantasy VII, ¿no?, que bueno, se distorsionaba la pantalla y todo eso. Y aquí pasa algo parecido como a la saga Tales, la saga Tale of, que tenemos un espacio, ¿no?, reducido para movernos, atacar, defendernos, usar pociones, y podemos movernos en tiempo real, digamos, ¿vale? Y tenemos, por supuesto, nuestro comando de habilidades, ¿no? Como ya digo, pociones, magias, atacar, defender, huir, invocar. Bueno, creo que invocar no estaba, pero ya me habéis entendido.
Porque ahora os voy a comentar cómo va el tema este de invocaciones, ¿no? Y ataques especiales que no, como ya digo, no vienen en el menú propiamente dicho. Cuando estamos peleando con los enemigos, tenemos una especie de, bueno, de tragaperra, digamos, que salen las caras de los personajes de Final Fantasy, Final Fantasy VII, y van saliendo aleatoriamente, ¿vale? Van saliendo aleatoriamente. Si a lo mejor durante el combate tenemos, a lo mejor nos sale en esa especie de tragaperra, yo qué sé, la cara de Cloud tres veces, ¿no? Acertamos, ¿no? Y nosotros no tenemos que tocar absolutamente nada, eso es automático. Nosotros solo nos tenemos que centrar lo que es en el combate contra el enemigo, movernos por la pantalla para que nos pegue lo mínimo posible. Y bueno, pues automáticamente, depende de lo que nos salga, haremos un ataque especial, una invocación, que todo esto sale automáticamente, ¿vale? Esto sí sale automáticamente mientras estamos luchando. Podemos estar luchando y a lo mejor nos vemos bastante apretados y pues de repente tenemos la suerte y en esa ruleta nos toca a lo mejor hacer un límite, ¿vale? El límite especial de Zack o un movimiento especial, una invocación que nos salva el culo directamente o una magia que nos restaure la vida. Y es una cosa bastante interesante, bastante chula. Se criticó un poco, al principio este sistema de combate se criticó bastante, pero una vez pillado el truco y una vez acostumbrado a él, como ya digo, se hace muy muy ameno. Y es una cosa, un sistema de combate que a mí, en lo personal, me parece bastante, bastante interesante. Bueno, vuelven las materias, por supuesto, tenemos también un sistema de materia algo simplificado, digamos, pero me explico, algo simplificado respecto a Final Fantasy VII, pero también con novedades bastante jugosas, como puede ser la combinación de materias, pero no combinaciones como las ranuras, ¿no?, de Final Fantasy VII. Aquí podemos fusionarlas, ¿vale? Podemos fusionar materias y crear otras más poderosas. Os pongo un ejemplo, tenemos hielo, ¿vale? Magia hielo, la fusionamos con otro hielo y obviamente tendríamos hielo más o hielo más, que es una magia de hielo bastante más poderosa que la normal que teníamos. Eso sí, necesitamos obviamente dos materias hielo para conseguirlo. Creo que se podían fusionar hasta tres materias, ¿vale? Si no me equivoco. Comentaros también, por poneros otro ejemplo en el tema este de las fusiones de materia, tenemos fuego o fuego más y la queremos combinar con veneno. Pues bueno, tendremos una magia totalmente nueva con un nombre totalmente nuevo a fuego, y será una magia de fuego que aparte dé estados alterados a los enemigos como veneno, tóxico, cualquier cosa de esta. Y es una cosa súper interesante. También tenemos la materia comando, que para el que, bueno, seguramente muchos de vosotros recordará de Final Fantasy VII, la materia comando, que lo que hace es darnos una habilidad extra, ¿no?, a nuestro personaje. Pues estas materias vuelven, bueno, también están aquí en este Crisis Core, y al fusionar, por ejemplo, dos materias comando, por ejemplo, para que os hagáis una idea también, tenemos la materia golpe fuerte, la materia comando golpe fuerte, que damos un golpe crítico, y tenemos la materia corte por dos. Podemos fusionarla y tener a lo mejor una materia que dé golpe por dos y en cada golpe dé un golpe fuerte, que fue la habilidad que se le añadió de la otra materia, ¿no?, de golpe fuerte. Y tenemos un montón de combinaciones, pero un montón, ¿eh? Podemos fusionar materias de todo tipo. Y eso es una cosa que le da muchísima vidilla al juego y que, bueno, lo hace sumamente entretenido. Comentaros también que tenemos un opening. Este juego tiene un opening, bueno, un opening que para los más nostálgicos, sin duda será algo impresionante. Ya desde inicio el juego empieza súper fuerte con este espectacular opening. Las escenas CGI de este Crisis Core son una auténtica pasada. De hecho están realizadas, ¿no?, con el mismo motor, bueno, con el mismo motor, con la misma técnica, ¿no?, el mismo diseño gráfico que la película de Advent Children, película que, por cierto, recomiendo mucho, una película espectacular, 2 horas y media, perdón,
Os recomiendo la versión complete de esta película, que vais a alucinar, vais a alucinar. Es puro fanservice, la película es puro fanservice, pero se disfruta muchísimo. No esperéis tampoco un argumento como el de Final Fantasy VII, es una continuación del juego, una continuación de, bueno, lo que transcurre 2 años después de Final Fantasy VII. Y bueno, comentaros eso, ¿no? Seguimos con Crisis Core, que ya me voy, para Pen Children, que me voy para acá, pero bueno, aquí lo que estamos hablando es de este Crisis Core. Quiero comentaros también que tenemos un sistema de misiones. De misiones secundarias, súper amplio, tenemos misiones de todo tipo. Misiones muy difíciles, ¿eh? Hay algunas que son realmente difíciles, pero siempre nos pica, siempre pica de seguir haciendo, porque cada vez que terminamos una se abre un abanico de nuevas misiones, de nuevas misiones secundarias, a cada cual más difícil. Pero es que los premios que nos dan en esas misiones son siempre muy suculentos. Nuevas materias, un montón de dinero, objetos, como ya digo, materias bastante poderosas. Y lo mejor de todo, bueno, lo mejor de todo, yo lo vi como una cosa positiva, ¿no? No la vi como algo negativo. Es lo de que a estas misiones accedemos desde el punto de guardado, ¿vale? Desde el punto de guardado tenemos ahí un menú que podemos hacer directamente las misiones, ¿no? No es que tengamos que explorar el mapeado ni nada. Y bueno, la verdad es que es una cosa súper chula lo de las misiones. De hecho, creo que el tema misiones de este juego es casi más largo que la aventura en sí. Es un RPG, pero no es un RPG, no esperéis un RPG de 50 horas ni nada de eso. Bueno, puede llevar 50 horas si lo queréis hacer todo al 100%. Pero lo que es la historia principal, yo creo que en unas 20 horitas, unas 20 horas, se completa fácilmente. Comentaros más cositas. Comentaros que, bueno, visitaremos ciudades ya vistas, ¿no?, en Final Fantasy VII, recreadas con la potencia, ¿no?, de una PSP en 3D, una cosa chulísima. Nos van a dar ataques de nostalgia constantemente con este título. Y bueno, conoceremos también muchísimas cosas del universo de Final Fantasy VII que no sabíamos en Final Fantasy VII. Bueno, son inventadas a posteriori, ¿no? Pero lo que me refiero es que también se profundiza también en personajes como Aerith, ¿vale? Conoceremos muchas más cosas de ella, sobre todo de Zack. Y son cosas, información, ¿no?, muy, muy interesante que nos dan en este Final Fantasy Crisis Core. Para los fans, ¿no?, de siempre de Final Fantasy VII, yo creo que es una cosa impagable este juego. Y nada más, chavales. Yo creo que nos ha quedado un vídeo interesante, ¿no? Este Final Fantasy VII Crisis Core. A ver, yo puedo... No quiero tampoco adentrarme mucho en lo que es en el argumento, ¿no? Porque no quiero destrozarle el juego al que vea este vídeo, ¿no? Yo creo que el que vea este vídeo y no haya jugado a este Crisis Core, y si haya jugado, por ejemplo, a Final Fantasy VII, yo creo que el tío estará viendo el vídeo y con la otra mano en internet buscando el juego, que yo creo que es un juego bastante fácil de conseguir, un juego que se puede encontrar a un precio bastante bueno por internet, por cualquier tienda de segunda mano, ¿no?, eBay, no es un juego caro, yo creo que por unos 15 euros podéis haceros con él. Y bueno, chavales, sin duda alguna, Final Fantasy VII, Crisis Core, una de las grandes joyas, ¿no?, del catálogo de PSP, una gran consola con un catálogo impresionante. Lo dicho, chavales, muchísimas gracias por haber estado ahí. Espero que os haya gustado este vídeo, esta nueva entrega de Hablemos de RPG, y nos vemos muy, muy pronto en el siguiente. ¡Un abrazo!